¿Cómo están? El día de hoy estoy súper emocionada, más de lo normal, porque hoy es mi primer día de escuela. Bueno, como tal no es el primero porque ya fui varias veces, pero me van a acompañar en este día. Ahorita ya me puse mi ropa de ejercicio y me voy a ir a correr afuera, así que acompáñenme. Este es mi outfit, traigo estos tenis y este conjunto beige junto con mi watch y audífonos y todo, así que acompáñame a correr. Ay, no, quedé bien cansada. Espérenme, déjenme tomo tantita agua primero y voy por mi café. Hola, ¿me puede dar un americano, por favor? Gracias. Ya estoy en casita por fin y estoy bien contenta y bien emocionada por este primer día. Yo ya conozco algunas personas, pero igual hoy veo más y voy a cambiarme. Este es mi outfit, lo planeé con mucho tiempo de anticipación y son estos jeans con estos tenis y mi top favorito. También me hice unas trencitas para estar más cómoda, mis lentes que no me pueden faltar, mis aretes y mi collar espectacular que lo amo con todo mi ser, es la cosa más hermosa. Pero bueno, ya se me está haciendo un poquito tarde, así que me voy a ir a desayunar, voy a ver qué me hago. Ok, bueno, ahorita tengo que esperar a que llegue el autobús que está a nada de llegar para poderme ir a la escuela más rápido, así que ya llegó, voy a él. Ya llegué a la escuela por fin después de una mañana súper atareada y con muchas cosas. Ay, estoy ya más tranquila ya estar aquí. Quiero que vean, mi escuela está hermosa. No sé si recuerden que en el anterior vlog les había contado que me había inscrito a un curso de pintura. Pues aquí voy, aquí sigo yendo. Y ya estamos adentro, la escuela está espectacular. Ya les había dado un pequeño tour en el anterior video. Pero bueno, ahorita tengo mi clase de historia, donde conozco a dos chicas nada más. Y ya, entonces vamos, acompáñenme a buscar mi salón. La verdad es que no creo perderme. Ya he venido varias veces y conozco bien la escuela. Eso creo. Ya estoy aquí en mi salón. Me da un poquito de pena grabar porque no estoy acostumbrada a hablar frente al público. Pero bueno, voy a hablar un poquito bajito. Igual, porque mi amiga Emma está súper dormida. Creo que ya la conocen. Era una... Bueno, es una de mis clientas frecuentes. Y ya se hizo mi amiga. Pero bueno, voy a esperar a que llegue la profa. Hola chicos, yo soy la maestra Ingrid, su profesora de historia, y quiero comentarles acerca de la materia. Soy una profesora exigente y me gusta que entreguen los proyectos y tareas a tiempo, pero también soy bastante comprensible con asuntos personales, así que no duden en pedir ayuda.
fin ya terminó la clase y ya necesito tomarme un respiro. ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? Sí, y ahorita te alcanzo. Bueno, voy a tener un tiempo para poderme arreglar el maquillaje porque se me escurrió un poquito por ir corre, pero me voy a poner tantito polvo translúcido para que no tenga la cara como tan brillosa y un poquito de labial y listo. Ahora sí voy a ir a la cafetería para comer con las chicas. Hola, buen día. ¿Me puedes dar un plato de noodles y también una tostada de fresa, por favor? Ay, ya sé que es un poco extraña la combinación, pero muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les voy a presentar por aquí. Ella es Emma. Ahora sí se las presento bien. Ya la conocen. Yo creo que bien del otro blog. De así siempre nos visita y siempre está ahí al pendiente. Y se lo agradezco mucho. Y de este lado, ella es Lu. Ya también la... Bueno, no la conocen, pero ya la conocieron ahorita. Y es una chica bien, bien agradable. Y ella va conmigo en mi curso de pintura. Ahí la conocí. Pero bueno, ahorita ya vamos a comer. Ellas no sabían que yo hacía videos y me causa mucha curiosidad, pero bueno. Él también es mi nuevo compañero, se llama Conan, también lo conozco de la cafetería. Ya es mi última clase, matemáticas, y ya se quedó dormida. Se me fue el nombre. Lu, ya se durmió Lu. Y ya nada más queda ver unas cuantas cosillas, la maestra está pasando lista. Y ya, ahora sí, ahorita les grabo. Ya terminaron las clases, ahorita ya estoy en mi club de pintura junto con Lu y también Emma. Se quiso sumar el día de hoy, pero en realidad no viene casi nunca. Pero pues como no estaba la maestra, pues dijo y aprovechó para venir. Y ya ahorita le entregamos lo que hicimos a la profa y nos podemos retirar. ¡Adiós, maestra! Ya vamos. Allá afuera está mi auto. Bueno, Lu nos invitó a ir de compras en su carro. Ahorita empezó a llover. Espero no llueva para cuando entre a mi trabajo. Y venimos a Beachside Boutique. Vamos a comprar unas cosillas. Ay, no, hay un montón de cosas. Yo voy a comprar unos accesorios, una bolsa y quizá un pantalón. Voy a probarme las cosas. ¡Pero qué bonito pantalón! Ahora voy yo y se ve espectacular. Me encanta, yo creo que me lo voy a comprar. Sí, me lo voy a comprar, no hay duda. Muchísimas gracias, tenga un bonito día igualmente. Vámonos corriendo a nuestro trabajo. Bueno, a mi trabajo. Ok, ahorita te traigo tu café. Aquí tienes. Siéntate y... Uy, perdóname. Ahorita te lo traigo. No, nada, es cortesía de la casa. Yo te lo invito. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.